calle tiene dos ventajas con respecto al Paseo Extremadura en el primer tramo. Primero, no hay semáforos. Y segundo, que no tienes que hacer un giro a derechas, bueno, un carril bus a la derecha, en cuesta y tal. ¿Y esto es una solución? Pues no. Esto evidentemente está mejor que cuando era la M30. La carretera de Extremadura, vamos. Pero ¿qué se ha hecho con esta calle? Pues dejar vía libre ahí a los coches. Tienen su carrilito. Estamos las bicicletas como yo. Aunque tampoco adelantan tanto. Normal.